día para poder realizar nuestras acciones rutinarias. Bien, hoy estamos en la fecha 8 de septiembre del año 2017. Por cierto, hoy es Día de la Virgen. Para comenzar este evento, ya que todos reconocemos y conocemos la labor que realizan estas damas que integran la Hora del Café con Amor, un programa que hace acción benéfica en el proceso, que data ya desde el año 2011. Y hoy es el quinto recital de poesía, un homenaje en honor a la profesora Norma Vidalia Alberto de Mejía, ya que en este tipo de eventos la intención es retomar los valores y promover la cultura en los pequeños, y el poema o la poesía de este, para hoy, en este quinto festival o recital, es Mis Juguetes. Es una obra de la profesora Marta Milla Morales, donde se menciona y se recuerda a través de la misma que todos tuvimos una infancia, las muñecas, los carritos, las pelotas, los peluches, y es algo muy bonito que ustedes pues harán remembranza también de esas edades. Bueno, en el año 2011 se hizo la dedicatoria a Pritan Calce, o más conocida como Primavera, en el 2012 a la profesora Marta Miriam Morales, en el 2013 la profesora Gloria Alvarado, en el 2014 la profesora Josefina Alvarenga, y hoy continúa escribiendo la historia en el proceso dedicado a la profesora Norma Alberto. Damos la bienvenida a los maestros, a los alumnos, padres de familia y a la homenajeada que acompaña con su esposo, ¿verdad?, y sus hijos. Como segundo punto tenemos integración de la mesa principal con la homenajeada que le acompaña su esposo y sus hijos, así que les brindamos un fuerte aplauso. Bien, más adelante ustedes conocerán la hoja de vida de la homenajeada en el proceso de su vida, más de 30 años dedicados a la pedagogía, formando ciudadanos para el bien de este municipio y nuestra querida patria de Honduras. Como siguiente punto tenemos integración del jurado, representante de la biblioteca, el profesor Armando Su, vicepresidente. Regalémosle un caluroso aplauso. Y como miembro del jurado, pero creo que aún no ha llegado, tenemos el profesor Arnaldo Chávez, presidente de la sección de jubilados. También como miembro del jurado tenemos a Sol Blanca Esther Ardón, que está por llegar, ha comunicado. Sol Blanca Esther Aldón, religiosa plata al divino amor. Bien, a continuación tenemos oración del dulcenombrino. Ya que en toda ocasión lo primordial es ponernos en la mano de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bendecimos, exaltamos y adoramos tu nombre porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios bueno, un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, un Dios omnipresente, omnipotente. Gracias, Padre, por permitirnos despertar en esta preciosa mañana, contemplar tu creación, venir, Señor, a este lugar de la biblioteca, Señor, un grupo de niños, un grupo de maestros, también de padres de familia, también, Señor, los de la Hora del Café, y muchas personas que se han hecho presentes en esta mañana. Bendícele grandemente. Bendice a cada uno por nombre. Bendícenos a cada uno por nombre, los que vienen en camino, Señor, que apresuren sus pasos para que todos juntos podamos estar aquí, Señor, llevando a cabo este evento, como es el recital, Padre. De que todos los años, muchísimas gracias, que tú nos permites realizarlo. Bendice, Señor, a cada uno
del grupo de la hora del café. Bendice a Doña Estema grandemente, ya que él estuvo de cumpleaños. Te pedimos que tú la bendigas grandemente, que puedas seguir cumpliendo muchos, pero muchos años más. Que tú la bendigas, que tú la guardes, que la proteges, que la guíes en tus caminos y que bendigas a cada uno de sus familiares. Ayúdanos a cada uno por nombre que estamos acá presentes y que nos bendigas y que todo sea una realidad, una bendición, Señor, este recital. Y así como nos permites este año, que todos los años podamos hacerlo con tu ayuda, Padre. Porque sin tu ayuda no podemos hacer nada, pero si tú estás con nosotros, siempre será realidad. O sea, va a ser una realidad todos los años. Gracias, Padre. Bendícenos a cada uno por nombre. Lo que viene en camino, que apresuren los pasos para que todos juntos podamos gozarnos de este evento. Gracias, Padre. Quédate con nosotros, oh Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queremos felicitar a los maestros de las diferentes instituciones de prebásica. También felicitar a los alumnos, ¿verdad? A los niños y niñas que participan. Tenemos a la pequeña Isabel Grisel Sevilla Duarte de la institución Valerie Sofía. Tenemos a Sofía Alexandra Moreno Dubón de Valerie Sofía. Tenemos a Stephanie Lisbeth Recinos del Kinder Dulce Nombre de María, Ángel Eduardo Murcia, Dulce Nombre de María, Jairo Esteban Cruz, Rafael Pineda Ponce, Nazaret Serrano, también de Rafael Pineda Ponce, y tenemos Génesis Fabiola Alcón, Sonrisas Infantiles. De esfuerzo, ¿verdad? Partiendo la pedagogía. Y es un orgullo realmente para muchos hombres y mujeres que hoy son todos unos profesionales. Y es precisamente lo que satisface a doña Norma, ¿verdad? Después de tener esa bonita experiencia como maestra de educación primaria. Bien, vamos a continuar. Como sexto punto tenemos palabras alusivas al evento con la profesora Marta Villa Morales, acompañada de doña Aurelia Córdoba y doña Victoria Mejía, que entregan reconocimientos a la homenajeada. Con esta distinción a todos los maestros, padres de familia y niños, invitados, todos son importantes para nosotros. Sean bienvenidos. El Papa Francisco ha dicho una frase muy bonita: las artes expresan la belleza de la fe. Una frase muy linda, porque ese mes pasado estaba dedicado a todos los artistas. Y acá, pues tenemos muchos artistas de la poesía. Estos niños que hoy van a lucir esos dones que Dios les ha dado. Y al mismo tiempo vamos a ver la expresión artística de nuestros pintores dulcenombrinos. Pues aquí está la mujer hecha poesía. La poesía tiene belleza, deleita, nos gusta, nos agrada, la admiramos, tiene rima y tiene ritmo. Es por eso que este recital lo dedicamos a la compañera Norma Hidalia Alberto de Mejía. Este es un homenaje muy merecido. Y ese día especialmente quiero expresarle el cariño que Dios le tiene a través de nosotros, de las flores, de este obsequio que se lo damos con mucho cariño. Pero yo he traído este poemario que presenté el sábado pasado. Es un poemario bíblico. Y quise en esta oportunidad que usted sea, después del padre, la segunda persona que lo tenga. Dice: comadrita, en su merecido homenaje, le regalo este poemario con mucho cariño. Bien. Gracias. Thank you.
bendiciones a la señora de entregar esas lindas flores que le gustan tanto a usted. Que Dios le bendiga. Gracias, la quiero mucho. Bueno, estimada compañera y amiga Norma, digamos este, ¿verdad?, reconocimiento a usted, ¿verdad? Que dice de la siguiente manera: recitar Norma y Dalia Alberto, la hora del café con amor. Lo admirable es su, dice, es una dama, es la sabiduría. Reconozcámosle el trabajo de sus manos. Un público, un homenaje merece sus obras. Proverbios 31:30-31. Los que en esa ocasión nos acompañan, creo que. Este grupo donde yo pertenezco, como es la tacita de café con amor, sé que aquí somos como familia. Yo les agradezco su amor, su amistad, su solidaridad y tantas cosas que yo he aprendido aquí, sobre todo el amor al más necesitado, no solamente con palabras sino con hechos. Tenemos un grupo de abuelitos de la tercera edad, a los cuales, juntamente con estas comadritas que yo cariñosamente les digo a todas, les damos una provisión mensualmente, con la intervención también, ayuda de una hija de dulce nombre como es Tandé Chávez. Por medio también ella, con la primera dama de la nación, la abogada Ana de Hernández. Aquí se hacen muchas actividades que muchas veces son anónimas y en silencio, pero entre ellas está esa, que es el recital de la poesía. También se hizo anteriormente en el mes de mayo, creo, el peticionario, ¿verdad? Y pues le damos bienvenida a los maestros, les agradecemos a estos niños por esta participación, a los padres de familia que también se han hecho presentes en esta ocasión. Yo sé que este acto lo llevo en lo más profundo de mi corazón, porque yo les digo es en vida, en vida, en vida, hermanos, porque ya cuando nosotros nos hayamos ido de esa tierra, ya no. Pero yo les agradezco infinitamente con todo mi corazón a todos y a todas. También hay más actividades que yo pudiera extenderme esa mañana. Entre ellas le voy a nombrar otra que para mí es de mucha importancia, como es la de visitar a los enfermitos, que les llevamos una palabra de aliento, una oración, muchas veces algo de lo que nosotros tenemos, pero ahí estamos al pie de ellos, y así muchas actividades que entre nosotros como familia las llevamos a cabo. Yo les agradezco y no tengo tal vez palabras para decirles gracias, infinitamente gracias a todos. Especialmente quiero agradecerle a mi familia que en todo momento está conmigo, por ese amor incondicional, por ese apoyo que siempre he tenido. Que Dios los bendiga a todos, que me bendiga a cada una de estas comadritas, que las amo, que las quiero mucho, que bendiga a todos los que están aquí presentes, a sus familias, como también a mi amada familia, a mi esposo, a mi hijo que tanto amo, a mis hijas también, que luchemos, que sigamos adelante. Y he traído un recuerdito, no tal vez para todos mis comadritas, pero para que quede aquí en la biblioteca. Entonces yo creo que la comadrita Miriam venga para que lo reciba y que lo ponga en algo especial ahí. Muchas gracias, bienvenidos, que disfrutemos un poco aquí unidos y que Dios pues esté presente en sus familias y en todos ustedes. Gracias a todos. Comadrita, yo pues he querido dar este recuerdito para que lo pongamos, de todas las quinceañeras. Estamos aquí las quinceañeras y van a poner acá para que quede de recuerdo. ¡Qué sorpresa! Yo creo que ha escogido una entre 100. Por
porque veo que estamos allí, mire, súper guapas. Nos quitaron como 20 años en esa foto, ¿verdad? Así que estamos felices, es un recuerdo muy lindo, porque va a quedar acá en la biblioteca también el testimonio de este grupo, que ya vamos sobre los 7 años de trabajo, de coordinación conjunta, y que pues nos apoyamos una en otra y realmente estamos dando buenos resultados, ¿verdad? Sobre todo para nosotras mismas, porque es el momento más feliz que pasamos en la hora del café. Aunque nos engordemos con el pan, pero estamos muy contentas de seguir en el grupo. Mil gracias, comadrita. Bueno, bonito y memorable la entrega de reconocimientos. Y es que uno de los momentos importantes en la vida es el compartir, el convivir dentro de la sociedad, con la familia y con los amigos. Bien importante. Bien, como siguiente punto tenemos lectura de la base del concurso. Leer la base del concurso de la poesía. 1. Serán invitados los centros a nivel prebásico del concurso del casco urbano. No se permite, 2. No se permite niños que hayan ganado el primer lugar en el concurso solo como invitados. 3. Se presentarán con uniforme. 4. Se entregarán papeletas numeradas para obtener el orden de participación. 5. El jurado tomará en cuenta A. Aprendizaje de la poesía 50%, entonación el 25% y la mímica el 25%. 6. Se entregará regalo a todos los niños. Los primeros 3 lugares serán premiados con dinero en efectivo. De conocer el orden de participación de los pequeños, vamos a pasarlos al frente según el orden para que ellos puedan presentarse, la institución de donde vienen, su maestro. Mi nombre es Isabela.
el número uno, que corresponde a... Así que llamamos a Ángel Eduardo Mejía, en la primera participación del Kinder Dulce Nombre de María. Otro secreto que guardo hace algunos años. ¿Quieres escucharlo? Y promete no contar a personajes extraños. Mi juguete preferido, una linda pelota. Sabes que es muy colorida. Dice que sea bueno cada vez que la reboto. También guardo un instante, un ansia de nacimiento, sueño que me guardan. Cuando volo un instante, agita sus alas al viento. También tengo una tortuga, verde como la esperanza. Dice despacito, despacito y todo bien hechito. Graciosa se baña cuando deja ver su panza. Muy viejo merecido, un carrito de madera, encontré la cochera. Me regala su experiencia, me prende mi ignorancia, porque quiero cosas nuevas. En una cajita, donde voy a leer, tengo un libro maravilloso donde voy a leer. Una Biblia que narra bellas historias y amor. En una cajita mágica tengo un león, un gato y un ratón. También un perrito, lo llamo Pipo, porque es un peluchito lleno de algodón. Amo mis juguetes porque dicen cosas bonitas. Y siempre me piden que lo guarde en la cajita después de jugar. Y vivo mis juguetes. Bien, quisiéramos llamar a ocupar un asiento de acá al frente a las niñas participantes y ganadoras en años anteriores. Tenemos a la pequeña Angie Paola Troches, quien participó en el 2013, para que nos acompañe acá y le agradecemos un aplauso. La pequeña Marisa Fernanda Cruz, que participó en el 2016. Tenemos a Angie Jimena Moreno, Aroma de Bendición fue la cosilla, ¿verdad? Así que le damos un fuerte aplauso. Bueno, ahí está ya conquistando el jurado, el calificador. Dámosle un fuerte aplauso. Es parte, ¿verdad?, que también... Muy bonito el gesto de la participante Génesis Fabiola Dom. A todos, que Dios les bendiga. Mi nombre es Génesis Fabiola Dom Canales. Represento con amor el Kinder Sonrisas Infantiles. Le voy a recitar la poesía Mis Juguetes. Os diré un secreto que guardo hace unos años. ¿Quieres escucharlo? Si promete no contar a personajes extraños. Mi juguete preferido es una linda pelota. Sabes que es muy colorida y me dice que sea buena cada vez que la reboto. También guardo en un estante un ángel de nacimiento. Sueño que es mi guardián y cuando oro en un instante agita sus alas al viento. También tengo una tortuga verde como la esperanza. Me dice despacito, despacito, todo bien hechito. Qué graciosa se baña cuando deja ver su panza. Llamo un viejo perecido, un carrito de madera, encontré en la cochera, me regala su experiencia y le prende mi ignorancia porque quiero cosas nuevas.
también un perrito. Lo llamo Pimpón porque es un peluchito lleno de algodón. Amo a mis juguetes porque dicen cosas bonitas y me piden que lo guarde en una cajita después de jugar. ¡Que vivan mis juguetes! Bien, llamamos a la siguiente participante, Isabela Grisel Sevilla, del Kinder Sofía, Alvi Sofía. Recibámosla con un fuerte aplauso. Mis juguetes.
despacito, despacito, y todo un pie de chico, que graciosa se vaya cuando deja en su panza, ya muy viejo y desmerecido, un jarrito de madera encontré en la cochera, me regala su experiencia, me prende mi ignorancia, porque quiero cosas nuevas, pero aunque usted no lo crea, tengo entre mis juguetes un libro maravilloso, porque no habla de él, una Biblia que narra, bellas historias de amor. En una cajita blanca tengo un león, un gato y un ratón, también un perrito, lo llamo Ping Pong, porque es un peluchito lleno de algodón. Amo mis juguetes porque dicen cosas bonitas y siempre me piden que los guarde en la cajita. Después de jugar, te digo a mis juguetes, gracias. El proceso de la participación, tenemos a la pequeña Nazaret Joely Serrano del Kinder Abel Pineda Ponce. Buen día, mi nombre es Nazaret Joely Martínez. Le presento con mucho orgullo el jardín de Rafael Pineda Ponce. Voy a recitar la poesía Mis Juguetes. Os diré un secreto que guardo hace algunos años. ¿Quieres escucharlo? Si prometes no contar a personajes extraños. Mi juguete preferido, una linda pelota. Sabe que mi colorida me dice que sea buena cada vez que la devoto. También guardo en un estante un ángel de nacimiento. Sueño que mi guardián, cuando oro en un estante, agita sus alas al viento. También tengo una tortuga, verde como la esperanza, me dice despacito, despacito. Y todo bien hechito, que gracioso se baña cuando deja de ver su panza. Ya muy viejo, desmerecido, un carrito de madera encontré en la cochera, porque me regala su experiencia y deprende mi ignorancia, porque quiero cosas nuevas. Pero aunque usted no lo crea, tengo entre mis juguetes un libro maravilloso, donde jugaba a leer, y una Biblia que narra bellas historias de amor. Pero en una cajita mágica tengo un león, un gato y un ratón. También tengo el perrito, lo llamo Ping Pong, porque es un peluchito lleno de algodón. Amo mis juguetes porque dicen cosas bonitas y siempre me piden que los guarde en la cajita después de jugar. ¡Que viva mis juguetes! May y Sofía. Bilingual School, Valeria y Sofía. Para ustedes la poesía Mis Juguetes. Os diré un secreto que guardo hace muchos años. ¿Quieres escucharlo? Si prometes no contar a personajes extraños. Mi juguete preferido, una linda pelota. Sabes que es muy colorida, me dice que sea buena cada vez que la devoto. También guardo en un estante un ángel de nacimiento. Sueño que es mi guardián, cuando oro en un instante, agita sus alas al viento. También tengo una tortuga, verde como la esperanza, me dice despacito, despacito, y todo bienecito, graciosa como se baña cuando deja ver su panza. Ya muy viejo el merecido, un carrito de madera encontré en la cochera, me regala su experiencia, depende mi ignorancia porque quiero cosas nuevas. Pero
usted no lo crea, tengo entre mis juguetes un libro maravilloso donde jugaba a leer, una Biblia que narra bellas historias de amor. En una cajita mágica tengo un león, un gato y un ratón, y también un perrito que no llamo Tipón, porque es un perrito lleno de color. Amo mis juguetes porque hice cosas bonitas y siempre me piden que me guarde en la cajita después de jugar. ¡Que viva mis juguetes! Participación de las estas pequeñas y estos pequeños en este quinto recital poético en honor a la profesora Norma Alberto de Mejía. A continuación, bueno, el jurado ya está en proceso ahí de la calificación, donde posteriormente anunciarán el primero, el segundo y el tercer lugar. Vamos a hacer un llamado a las participantes para que puedan pasar al escenario. Mientras que el jurado tenga ya el dictamen de este recital poético, la profesora Marta Miriam hablará un poco sobre la exposición de pintores de mi tierra, las cuales ustedes pueden observar ahí. Hay un escenario de pinturas. En este momento vamos a hacer la entrega de las pelotas que es el juguete que vamos a dar a todos, ¿verdad? A todos. Todos son merecedores, todos lindos, todos grandes declamadores, ¿verdad? Así que a las compañeras que pueden ir reclamando ahí la pelotita. Felicidades a todos los niños, a sus maestros, a los padres. Los pintores de mi tierra. Es un proyecto que la obra de café ha planificado para este año y que hoy lo estamos realizando. Lastimosamente, uno de nuestros pintores, que es famosa, Anabel García, está enferma, está quebrantada su salud, y por esa razón hasta hoy llegarán sus pinturas. También nos faltan las pinturas de Joel y las pinturas de Ronald, todos grandes artistas. Y voy a decirles lo que tenemos acá en exposición. Bueno, esta pintora, este cuadro es anónimo. Ese lo diseñó y con que la letra va a salir, ¿verdad? El pintor José Manuel Erazo es hijo de Chepito Erazo, vive en España y él me ha enviado sus fotos para que tengamos conocimiento del arte que hay en los hijos de Dulce Amor. La verdad que este concurso estuve, no hubo alumno que no lo supiera. Los preparó su maestra y sus padres, sé que ellos estuvieron también. Pero siempre en un concurso tiene que sacarse lo que es. Vamos a leer los tres lugares. Y todos se merecen, ¿no? Y todos. Pero hay lugares. Hay primero, segundo y tercer lugar. En tercer lugar está el niño Jairo Esteban Cruz, de la quinta Rafael Pineda Gómez. Pase desde el tercer lugar. Segundo lugar lo ocupa la niña Nazaret Cota Serrano, Rafael Pineda Pons. Y el primer lugar, por cierto, que fue una niña que se dio con qué gracia,
cómo la prepara su maestra y físicamente están como los juguetes. Vivimos, hasta vivir nuestra, vivimos nuestra niñez con esa niña. Génesis Fabiola. Génesis Fabiola. Ella sacó el 100%. Agradecimiento muy especial a Emma Alvarado, que siempre ha estado con nosotros en los eventos. Ingeniero Hugo y Esli, que son esposos con la sangre de la Ceiba, la señora Floribel de Tejada, también de la Ceiba, agradeciendo que siempre ellos participan con nosotros, a Brenda Barunica, que nos ha ayudado mucho y hoy no está con nosotros porque está enferma, a Patricia Vázquez, que nos ha ayudado muchísimo, Hernán Duarte, que siempre nos ayuda en la decoración y el formulario de los eventos, a Georgina Canales, que ha estado con nosotros, a los maestros, padres de familia, de los jardines. Amigos televidentes de Canal 2, placer enorme poder saludarles. Estamos desde la biblioteca Dulce Nombre de María, donde acaba de culminar el quinto recital de Poético, ¿verdad? Un evento pues, que se realiza desde el 2011, háblanos un poco. Así es, estamos sumamente complacidos con este evento, ha sido maravilloso, hemos cumplido los objetivos por los cuales hemos trazado esta actividad, que es eminentemente cultural y formativa, para exaltar los valores y para recuperar lo que se ha perdido, pues parece que ya no estamos poniendo énfasis en desarrollo de la memoria de los niños, que es tan importante. Así que durante 5 años venimos realizando este concurso con mucho éxito y con mucho amor. Y todos estamos muy contentos de los resultados que hemos obtenido. ¿En qué se ha inspirado este año para escribir pues, la poesía en la cual fue partícipe por los pequeños? Bueno, casi todas las poesías son de mi inspiración, excepto la que de Dulce Nombre, que fue escrita por mi cuñada Gloria Diamantina Alvarado, a quien se le hizo un homenaje especial en su tiempo y en vida. Esta poesía me ha inspirado volviendo a la niñez, recordando todos aquellos juguetes que teníamos nosotros, que la tortuguita, que el carrito, que el ángel, la pelota, y sin faltar, por supuesto, las muñecas, ¿verdad? Entonces creo que todos hemos sido niños, todos recordamos esos momentos felices en que jugábamos, y así traje a la memoria todos esos actos de mi vida y de la vida de los niños para plasmarlos en una poesía. ¿Qué criterio le merece a estos pequeños pues, que han demostrado esa fluidez que ellos tienen para poder recitar? Genial, excelente. Mire, a mí me parecía verme retratada porque desde que tengo 7 años de edad y ahora tengo 70, yo declamaba poemas. Y entonces me parece algo maravilloso. Creo que los padres de familia y los maestros tienen que interesarse mucho en volver a cultivar este arte tan lindo de la poesía. Estamos acá desde la Biblioteca Dulce Nombre de María, en el quinto recital, un festival que se realiza año con año desde el 2011. En esta ocasión me encuentro con la profesora Norma Idalia Alberto de Mejía, quien fue la homenajeada. ¿Qué criterio le merece este homenaje que se le ha hecho hoy? Buenos días, Edin. Buenos días a todos los televidentes. En esta mañana pues me he sentido muy emocionada, ya que las compañeras de la Tacita de Café con Amor han tenido a bien dedicarme este recital en nombre mío, que yo sé que esto me lo llevaré, ¿verdad?, como un recuerdo imperecedero para siempre en mi corazón. Qué importante el acompañamiento de sus retoños pues, y su esposo en el proceso de este festival. Mire, Edin, yo me he sentido muy feliz, no sabe, no tengo palabras, porque usted más que nadie conoce que soy una persona de unidad, de amor, de paz,
y en mi familia pues siempre les he inculcado eso, ellos siempre me han apoyado, me han brindado su amor, yo le agradezco a Dios por la familia que me ha regalado. Importante también el acompañamiento, la capacidad intelectual de los pequeños, de los maestros y los demás miembros de la Hora del Café con Amor. Sí, yo felicito a todos los maestros que participaron en este recital, como a los niños que los han preparado muy bien, a los padres de familia, y que ojalá pues que continúen, ¿verdad?, siempre adelante cosechando desde pequeños esos niños que lleguen a dar unos frutos buenos. Bueno, un poco complicado para el jurado poder definir los primeros lugares, porque al final pues es importante la participación de todos los pequeños. Sí, yo creo que al jurado calificador le costó mucho porque todos estaban muy preparados, niños que admirable en su pequeña edad, pues recitar así, pues yo creo que les costó mucho. Después de una vida de cosechar muchos frutos dentro de la pedagogía, formando hombres y mujeres al servicio de la patria, esta es otra etapa que usted ya tiene plasmada en la historia del libro de su vida. Pues es una etapa donde estamos descansando, hacemos lo que podemos, pero hay siempre participando y haciendo siempre el bien, ayudando a los demás, y en lo que podemos, ahí estamos. Con este reportaje desde la Biblioteca Dulce Nombre María, donde acaba de culminar el quinto recital poético, y la pequeña del prebásica de Kinder Sonrías Infantiles ha salido triunfadora. ¿Cuál es su criterio? Pues, primero que nada, un agradecimiento a Dios, ¿verdad? Estamos muy contentos como institución, la madre de la niña, la niñera, la muchacha que nos ayuda a cuidarnos, son las que andamos con ella y estamos muy contentas porque el trabajo que hicimos dentro de la institución dio fruto y lo vemos reflejado aquí en el evento. Bueno, la pequeña destacó un detalle al jurado, incluso algunos instrumentos que son de los que declama la poesía. Así es, desde que conocimos los versos de la poesía, le digo yo a la mamá que sería bonito hacerlo de una manera diferente e innovadora para que el jurado y tantas las organizadoras del evento se lleven una sorpresa, pues que es algo diferente. Entonces lo planeamos, ya desde la semana pasada teníamos todo listo, conseguimos con diferentes personas los juguetes que ella utilizó, porque la poesía se trataba de los juguetes. Entonces los conseguimos y los trajimos en una cajita, tal y como lo decía la poesía, y sí se le dio un regalito al jurado de parte de la niña. Ahora la pedagogía impartida dentro de la institución mencionada, pues demuestra primero la enseñanza de ustedes como docentes y el aprendizaje pues a los pequeños. Así es, yo destaco bastante la capacidad de Génesis para en memoria, para retener oraciones, para retener poesía. Ya me había dado cuenta yo de esa capacidad que ella tenía y por eso lo sometimos a con los demás niños y ella salió la niña elegida porque tiene una capacidad y se preparó en el aula. La mamá, agradecerle a la mamá el apoyo, a la abuelita, porque es un apoyo exagerado el que nos dio. Bueno, por último, ¿qué decirle a los padres de familia y los demás compañeros maestros de esta institución en relación al trabajo que ustedes realizan, pues? Pues que sigamos apoyando de una manera innovadora y diferente estas actividades para que no se pierdan y sobre todo para que siempre sean llamativas en el pueblo. Gracias. Buenos días tengan todos, que Dios les bendiga. Mi nombre es Génesis Fabiola Don Canales. Le presento con amor el Kinder Sonrisas Infantiles. Y les voy a recitar la poesía Mis Juguetes. Os diré un secreto que guardo hace algunos años. ¿Quieres escucharlo? Si prometes no contar a personajes extraños. Mi juguete preferido es una linda pelota. Sabes que es muy colorida y me dice que sea buena cada vez que la reboto. También guardo en un estante un ángel de nacimiento. Sueño que es mi guardián y cuando oro en un instante agita sus alas al viento. También tengo una tortuga verde como la esperanza. Me dice despacito, despacito, todo bien hechito. ¡Qué graciosa se baña cuando deja ver su panza! Ya muy viejo y desmerecido,
un carrito de madera. Encontré en la cochera. Me regala su experiencia y reprende mi ignorancia porque quiero cosas nuevas. Pero aunque usted no lo crea, tengo entre mis juguetes un libro maravilloso donde jugaba a leer. Una Biblia que narra bellas historias de amor. En una cajita mágica tengo un león, un gato y un ratón. También un perrito. Lo llamo Ping-Pong porque es un peluchito lleno de algodón. Amo a mis juguetes porque dicen cosas bonitas y me piden que lo guarde en una cajita después de jugar. ¡Que vivan mis juguetes! ¡Gracias! Nuestro corporal Arnaldo Chávez, que ha viajado desde el vecino municipio de Dolores Copán para participar como miembro jurado calificador en este quinto recital poético acá en el nombre de Copán. Háblenos un poco. Bueno, como siempre, Edin, agradecerle a usted y a su canal la participación en estos eventos y a la vez agradecer al personal docente de los jardines de niños que tuvieron a bien invitarme como jurado calificador. Y situación que no puedo soslayar de participar por cuanto de dulce nombre tengo gratos recuerdos en el aspecto educativo. Bueno, ¿cómo vio usted esa capacidad de estos pequeños para declamar? Bueno, como jurado es bastante difícil porque ganadores son todos los niños, ¿va? Con esos talentos, esos dones que Dios le da a los niños. Entonces los vimos a todos excelentemente bien en la recitación, en la entonación y la mímica. Nos pusieron entre la espada y la pared para poder calificar esos lugares que para mí fueron excelentes.